El arpegio 6 se compone de 4 notas: tónica, tercera, quinta y sexta. Pero bueno, ¿de qué manera lo podemos hacer un poco más interesante? Si estoy en do, ¿verdad? Mi tercera es un mi. Lo que voy a tratar de hacer ahora es bordear estas notas. Cada vez que estudie el arpegio. 1, 2, 3. Una vez que ya tengo claro esto, entonces me voy a ir a jugar con un backing track, que en este caso es un do, que va a estar todo el rato dando vueltas sobre sí mismo. Que tenemos ya varias tonalidades internalizadas, nos vamos a la aplicación, pero en una progresión un poquito más extensa. En este caso va a ser un rhythm and changes en do y voy a tratar de jugar con las terceras de los acordes que vayan apareciendo. La invitación siempre está abierta a inscribirte en nuestro canal, a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, en Mis Guitarra, en Mis Estudio. Y por supuesto, si es que te interesa seguir en clases con cualquiera de nosotros, puedes escribirnos por interno o visitar nuestra página www.emis.cl.